Tengo el placer de presentar como nuevo jugador del Real Zaragoza a Georgios Samaras, Sami, como le gusta que le llamen, así que ese será el nombre que podéis utilizar para referiros a él. Sami es nacido en Heraklion en 1985 en Grecia y procede del Rayo Oklahoma City de la Liga Americana. 1,93 centímetros de altura y 82 kilos de peso. Y como hechos destacables, bueno, ha sido campeón de Europa con su selección, más de 80 veces internacional absoluto con Grecia y habiendo jugado en equipos del nivel del Heremen, Manchester City, del Celtic de Glasgow, del West Bromwich Albion y ahora, como bien he dicho, con el Rayo Oklahoma City en Estados Unidos. Yo creo que todos conocéis perfectamente su palmarés y su historial futbolístico, así que yo voy a dar paso ya a que podáis plantearle las preguntas que queráis y que él mismo se presente. Gracias. Hola, buenos días. Fernando Muñoz, de Punto y Aparte Digital. Dos preguntas en una. ¿Por qué ha elegido la opción de venir al Real Zaragoza y qué conoce del Real Zaragoza? Gracias. ¿Por qué ha venido y qué conoce del Real Zaragoza? Good afternoon. I'm very happy I'm here. Very exciting. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Estoy muy emocionado. I choose the team because the people convinced me that they're not a team in the second division. They're a team that are looking to promote to the Primera División. Estoy aquí porque todo el mundo me ha dicho que esto no es un equipo realmente de segunda división. Es un equipo que busca subir a primera. You know, the plan is to help them to achieve the goals they have. El objetivo es ayudarles a alcanzar los objetivos que se han marcado. And as I said, they convinced me to come here and play for this club until the end of the season. Y como he dicho, me convencieron para que viniera aquí para jugar por lo menos hasta final de esta temporada. Now about the history of the club, if you ask me about the dude back in 50s and 60s, I don't know much. Si me preguntas de los 50 a los 60 en relativo a la historia del club, no puedo decirte mucho realmente. But the last 20-25 years I know a lot. Pero sobre los últimos 20-25 años sé mucho sobre el club. ¿Qué tal, Sami? Buenos días. ¿Cómo estás físicamente después del tiempo que has estado de inactividad y si estás para jugar este próximo sábado, si así lo cree tu nuevo entrenador? Yeah, the last game I played was in November. Sí, el último partido en que participé tuvo lugar en noviembre. Because the league in United States is starting March and finishes in November. Porque la liga en Estados Unidos empieza en marzo y acaba en noviembre. I feel very good with myself. Me siento muy bien físicamente. You know, I'm here now. I need time to know my teammates. Aquí lo que necesito realmente es tiempo para compenetrarme con mis compañeros. Start trainings and find my rhythm to play the games. Y empezar a entrenar y encontrar el ritmo para ya poder participar en un partido. Buenos días, Sami, Nico Bonet de la SER, bienvenido. Bueno, la primera pregunta es si has podido ver al Real Zaragoza esta temporada jugar algún partido. Y la segunda es qué puedes aportar. So the last game they won 3-2. Vi el último partido que ganaron 2-3. Ese tuve oportunidad. Look, I think with my experience and. Y creo que puedo aportar experiencia. And of course to fit in the system that the coach decides, will be able to help the team with my effort, the max effort. Busco encajar en el sistema, pero por supuesto el entrenador es el que decide. Yo lo que voy a dar es mi esfuerzo realmente. Buenos días, bienvenido. La afición tiene muchas expectativas puestas en él. Es un hombre muy experimentado, pero sí es una presión añadida en su llegada a Zaragoza. Es por lo que estoy aquí. Quiero ayudar. I mean, I'm here to help, you know, the team. You know, what I said before in the first question. Como he dicho antes, estoy para ayudar al equipo. You know, the people around the club, the president and the technical director and everybody in the club. La gente del entorno del club, la prensa, el director técnico. They trust me to be here. Confían en mí, por eso estoy aquí.
I'm here to help. Now, como he dicho, estoy aquí para ayudar. About the pressure for the supporters or the media. En cuanto a la presión de los medios o de los aficionados. It's part of my job. Forma parte de este oficio. And I can handle it pretty easy. Y no me cuesta mucho manejarlo, digamos. Volviendo un poco a la pregunta del anterior compañero, ¿le sorprendió ayer gratamente el recibimiento en la estación? ¿Y entiende que para la afición ha sido una muy agradable sorpresa su llegada al club? Yeah, you can, I can, you know, feel the warm welcome from the. Puedo sentir que me han dado una bienvenida muy cálida. Eso es obvio. In the train station and tanto en la estación and now outside, y a la llegada al estadio. I can feel how important it is for the supporters. Puedo ver la importancia que tiene para la afición. How important it is, you know, for the club, for me to be here. La importancia que tiene para el propio club que yo esté aquí hoy. And I will try to do my best in the pitch. Y voy a dar el máximo en el campo. To the games. En los partidos. Hola, buenos días. Alfonso Calvo de la 8 Televisión. ¿Conoce alguno de sus que va, de los que van a ser sus nuevos compañeros? Do you know any of your new teammates? Yeah, no, a couple of them. Sí, conozco a un par de ellos. I play against Kani. Jugué contra Kani. You know, Saha, the goalkeeper, was in Greece for many years. Y Saha estuvo en Grecia durante muchos años, el portero. I know a couple of them. Así que conozco a un par de ellos. Hola, le recordamos a Giorgio Samaras en mundiales, en Eurocopas, Grecia, la época, digamos, de mayor efervescencia en el Celtic de Glasgow. En los últimos dos años la carrera ha ido por otros derroteros. ¿Qué queda? ¿Cómo está de cerca o de lejos Samaras de aquel Samaras grande que recordamos con Grecia? ¿Qué Samaras vamos a ver en Zaragoza? I was never a super player. I mean, that's too much. Super jugador. I mean, I had the, you know, injury problem, like. Tuve el problema de la lesión. Like 18 months ago. Con mi espalda hace unos 8 meses. But now I'm fit. You know, I'm back. Estoy listo. The reason I stay United States for one year. He estado allí en Estados Unidos durante un año. Is to be close in my doctor in New York. Una razón fue también que quería estar cerca de mi hija en Nueva York. Now that you know, I make a decision there and played 25 games and I feel fit again. Después ya he jugado 25 partidos allí en Estados Unidos, así que me siento bien físicamente. I'm back in Europe and here estoy in Spain. De nuevo aquí en Europa, aquí en España. And, you know, to, you know, to give my 100% and make the difference. Voy a darlo todo, voy a intentar marcar la diferencia. If it's possible. Sí, soy capaz de hacerlo. Hola, Sami, Andrés Ramírez del periódico de Aragón, bienvenido. Bueno, me desde aquí la apuesta que hace usted la vemos como una apuesta valiente, porque en definitiva viene a una liga más competitiva que la que estaba y que le va a exigir más esfuerzo. Con lo cual va a ser un reto importante. The challenge for me is not the league or. El reto no es realmente la liga. Or, you know, the country is the club. Es el club el que supone. And that's the reason I'm here. Y I'm este es el motivo por el que estoy aquí. I'm here because I believe what they said to me. Estoy aquí porque creo en lo que me han and dicho. What's the plans they have for los for planes this club. Que tienen para este club. So I don't think I'm brave that I'm here. I'm excited no to. No creo que sea valiente por el hecho de estar aquí. I'm excited to be part of this team for. Me emociona formar parte de este equipo. Until the end of the season. Sobre al menos hasta final de temporada. And hopefully we can achieve our targets. Y con un poco de suerte lograremos nuestros objetivos. So it's nothing to do with bravery. No creo que tenga nada que ver con ser valiente o no. It's just football. Es fútbol en el fondo. Si se consiguiera el ascenso, ojalá, del Zaragoza, ¿habría alguna posibilidad de que continuara aquí más tiempo? Mr. President. Pregúntale al presidente.
hypothetical question I cannot really answer. Es una cuestión a futuro. No puedo responder a esa pregunta. Sí, disculpen, que le he entendido que había estado con su daughter, que era su hija, pero es con su doctor, por el cambio de pronunciación, que estuvo tratándose en Nueva York, ¿vale? Perdón. No sabía que no tenía hija. Le he entendido el... Thank you.